La articulación y coordinación entre instancias estatal y federal son clave para el logro educativo planteado por el gobierno que encabeza Omar Fayad Meneses, motivo por el cual autoridades del sector en órdenes antes mencionados llevaron a cabo recientemente una reunión virtual para definir acciones que favorezcan al nivel medio superior. El titular de la Secretaría de Educación Pública en Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, y el Subsecretario de Educación Media Superior de la Dependencia Federal, Juan Pablo Arroyo Ortiz, encabezaron la reunión en la que se plantearon acciones para beneficiar a diversos subsistemas de dicho nivel educativo, acompañados por el Subsecretario de Educación Media Superior y Superior en la entidad, Juan Benito Ramírez Romero, los funcionarios refirieron acciones específicas para los subsistemas CECITE, COBAE y Telebachillerato Comunitario. Dichas acciones planteadas en un punto de acuerdo tienen que ver con presupuestos federales, transición de planteles y apertura de centros educativos, entre otros. Al respecto, el titular de los servicios educativos en Hidalgo mencionó que la coordinación de labores entre los niveles estatal y federal es crucial para llevar un logro educativo a buen puerto. En este sentido, agregó que el gobernador Omar Fayad Meneses ha procurado que la cooperación entre el sector sea permanente.